Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser cortito. Esta tarde luego tendréis la guía, no sé si en menos de 50 turnos del evento de Naruto 6 colas o si el evento en ese de la dificultad o el equipo de utilizarlo en solo body, que es obviamente la mayor dificultad de este evento. Ha resultado ser un evento bastante sencillito, pero hoy quiero aclarar el tema de las perlas. Si no habéis visto el vídeo de ayer, os recomiendo ir a ver el vídeo de ayer porque obviamente hay información importante, y es que si no os habéis dado cuenta, regalaron 500 perlas. ¿De una forma intencionada? Ni mucho menos. Ya sabéis que los señores de Bandai no son extremadamente generosos, pero esta vez se les fue algo de las manos, y ayer expliqué algo que fue realmente erróneo, y vamos, hoy tengo ganas de comentaros qué ha pasado exactamente. Porque ayer mencioné que era relacionado con la 5 Kage League, aunque no tenía ningún tipo de sentido teniendo en cuenta que en la propia explicación de... ¿cómo llamarlo? En la propia explicación del login, de cuando recibíamos esas 500 perlas que nos dieron ayer, decían de dónde venían. Y la verdad es que me fijé, pero al mismo tiempo dije, no puede ser, porque casualmente con la gente con la que hablaba yo, no la tenía porque... y precisamente esa persona no había hecho la 5 Kage League. Entonces hilé un poco así de una forma automática y dije, bueno, pues será una recompensa la 5 Kage League que se han equivocado y han dado 500 perlas. Pero ni mucho menos, hoy explicaré exactamente qué es lo que ha ocurrido. Pero básicamente estamos de enhorabuena porque nos dejan quedarnos con esas 500 perlas. Si lo hubiese sabido, no las habría gastado, y os recomiendo lo mismo a todos, incluso si estáis empezando a jugar al juego. Yo diría que os guardéis esas 500 perlas y ya veremos. Obviamente las guardaría para el aniversario, pero igualmente si estáis empezando, quizás sea interesante el banner que entra mañana, el banner de los Kages, que sería Edo Hashirama, Madara Doble Rine y Edo Minato. Sobre todo por Madara Doble Rine, empezar con ese sería increíble. Igualmente, pues cuando salga el banner, quizá haga un vídeo hablando sobre el tema. Pero bueno, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido. Aquí veis que tengo a mi Pain con un dupe, y me salió también un dupe de Shisui, lo visteis en el vídeo de ayer. Por eso os recomiendo que le echéis un ojo, al final teníais los humos. Por cierto, muchas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer y por pasaros tantos por el directo. La verdad es que nos lo pasamos ayer muy, pero que muy bien. Pero básicamente, vamos a hablar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues básicamente recordad que a día de hoy hay un login bonus activo, que sería el login bonus de los Trial Coins. Que es un login bonus que, bueno, en su día yo incluso lo celebré porque dije, vale, me mola, porque igual remasterizan un poquito el tema de las Trial Coins, al menos de la tienda, porque conseguir los Trial Coins es muy, muy, muy pesado, se hace muy aburrido, porque recordad que se consiguen como mínimo 1500 puntos si es que lo haces la dificultad más alta, que tiene que cuesta 30 de estamina, unos 1500 puntos, 3000 en el mayor de los casos, y eso significaría que consigues 3 cristales del midbreak por cada run, en el mejor de los casos, que eso pasa una vez cada 20 partidas, ¿vale? Aproximadamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente tenemos este login bonus en el cual estaban regalando todos los días 500 trial coins. ¿Qué es lo que ha pasado? Si os fijáis, de hecho ahora no he cogido mi login bonus para que veamos exactamente en el día que estamos, pero bueno, lo podemos confirmar perfectamente contando, porque ya lo hice en el vídeo de... bueno, en el vídeo no, lo expliqué en el directo, lo hice en el directo. Si os fijáis, este login bonus empezaba el día 14, ¿vale? Pues si empezamos desde el día 14, que teníamos el día 1, el día 15 sería el día 2 y así sucesivamente, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y ayer, que era día 28, tocaba el día 15. ¿Qué es lo que pasó? Que en lugar de dar 3 gamma chance, bueno, 5 gamma chance de 3 estrellas, perdón, 2 perlas, 500 monedas de Granny Cat y 500 monedas del Trial, al programador que le tocaba poner el login bonus, que imaginamos todos que sería Takabayashi, el cual ahora mismo está mínimo despedido, no sé si muerto, pero mínimo despedido, en vez de poner el ítem X, que repito, esto es jerga de programación, aunque yo no entiendo, pero imagino que funcionaría de esta manera. Imaginaos que cada ítem del juego tiene un número. Imaginaos que los Trial Coins tienen asociados el número 2, mientras que las perlas tienen asociado el número 1. ¿Qué ha pasado? Que el programador, a la hora de programar este login bonus, en vez de clicar al 1 o al 2, perdón, en vez de clicar al 2, que son los Trial Coins, clico al 1 porque tiene los deditos gorditos, clico al 1 sin querer y nos dieron 500 perlas. Por eso, ayer en el login bonus teníamos 2 perlas, 5 gamma chance, 500 Granny Cat Coin y 500 perlas, y no teníamos 500 Trial Coins. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues obviamente han reconocido su error y han dicho que nos las
dan, que nos las dejan, repito, si hubiese sabido que nos las iban a dejar, seguramente no las hubiese gastado, pero igualmente me quedo muy contento de haber conseguido a mi Pain con Dupe y obviamente al maravillosa desconexión de internet. Vengo enseguida. Vale, como mencionaba, estoy contento de haber conseguido a mi Pain con dos dupes y al segundo dupe de... Bueno, el segundo, que realmente debería haber sido el primero, pero ya le di una acquisición esto a una Shisui. Otro dupe de Shisui, estoy bastante contento. Tiré 6 steps, pero de nuevo me hubiese gustado no haberlos tirado, teniendo en cuenta que pensaba que nos los iban a quitar, obviamente. Pero no lo han hecho, aquí han reconocido su error y fijaos que nos dicen, que aquí hay una... Bueno, que aquí hay información, que nos dice que hubo un error de distribución. Hubo un error de distribución en el login bonus de Limit Break Support, como os acababa de mencionar. Que ponía cuál era el error del problema de la recompensa, esas 500 Ninja Pearls, y cuál es la corrección de ese error, que son esos 500 Trial Coins. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nos han dado los 500 Trial Coins que nos deberían haber dado y que no recibimos. Y aquí abajo nos dice que los usuarios que no recibieron las 500 Ninja Pearls recibirán las 500 Ninja Pearls como disculpa por el problema. Es increíble. De nuevo que esto es algo que me parece muy top. Para la gente que decía, madre mía, el Dokkan es el mejor juego porque regala muchas perlas, regala muchas piedras. Toma, 500 por la cara. Y te acaba ya así despedidísimo, pero bueno. En fin, ya sabéis que es todo por el meme. Encantado, obviamente. Lo que he podido comprobar, intentaré loguearme en unas cuentas que he creado, en una cuenta que he creado nueva hoy, para comprobar si dan perlas a las cuentas nuevas, con lo cual sería una gran oportunidad para hacer reroll y prepararse para el aniversario o para banners que se acercan ahora que son bastante interesantes. Pero creo que no dan las 500 perlas a cuentas nuevas, lo cual es totalmente normal. Pero básicamente tenemos esas 500 perlas regaladas, gracias Bandai, gracias Takabayashi, espero que algún día encuentres trabajo en Naruto Cross Boruto, por ejemplo, a ver si también nos regalas unas cuantas Shinobites. Aunque bueno, que nos regales 500 Shinobites tampoco es tan increíble porque 500 Shinobites es un multi, pero aquí 500 perlas son más de un full steps. Así que, de verdad, estamos de enhorabuena, gente. 500 perlitas regaladas. Yo ayer estaba convencidísimo de que nos las iban a quitar, pero se han comportado. Yo creo que es básicamente porque han tardado demasiado, quizá, en darse cuenta del error y han dicho ya no podemos volver atrás. Demasiada gente ha cogido esta recompensa y la ha utilizado, ha avanzado en el juego y han dicho, se acabó, tenemos que aceptar el error, damos esas 500 perlas, a la gente que no las recibió se las damos también y para adelante. Así que nada más, gente, tendréis un vídeo extra, repito, hoy, no sé si será el menos 50 turnos del evento de Naruto o el evento body del propio evento de Naruto en su dificultad Rank S. Así que nada, gente, a disfrutar de esas perlitas. Mi recomendación, guardadlas. Es un regalo increíble de cara a empezar a guardar perlas para aniversario. A lo mejor la gente que tenía cero ha pasado a tener para un full steps de cara al aniversario. Si es que hay steps, que hay mucha gente que ya está. Ya con esto no van a poner steps en el aniversario. Pero bueno, yo confío en el que sí. Que no cometerán el mismo error del anterior aniversario. Igualmente, si ocurriese, ya sabemos qué tenemos que hacer, que es no tirar ni una maldita perla. Y esperar, porque al fin y al cabo se ha visto con el paso del tiempo que los Final Valley han entrado en banners por steps, que han tenido sus propios banners con steps, que deberían haber sido los del aniversario, y poquito más. Así que, nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dentro de un ratito tendréis un vídeo extra, y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Por cierto, también, al igual que en el vídeo de ayer, voy a... Es que tengo curiosidad, ¿vale, gente? No es por nada. Ayer pedí que dieseis... es que tengo que aprender a hablar. Pedí que dieseis apoyo en el vídeo y no hubo tanto apoyo como yo me esperaba. Ya sabéis, gente, que el tema de los likes, aunque hubo muchísimas visitas, más de 5.500 visitas, es una auténtica barbaridad para la media de mi canal, aunque hubo muchas visitas, no hay tantos likes. Así que de verdad que agradecería, de verdad, que dieseis likes a los vídeos, que de verdad que eso motiva muchísimo a los creadores de contenido para seguir tirando para adelante. Así que, de nuevo, os insto a que si os gusta el vídeo, si os gusta la información que doy, si os gusta el contenido que hago, etcétera, que le deis un like, que os suscribáis, que apoya muchísimo y que sube bastante la moral. Así que, ahora sí que sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Vale, acabo de hacer un reroll, disculpadme por alargar el vídeo más de lo normal, pero quiero confirmar el que las cuentas nuevas puedan recibir esas 500 perlas o no. Lo más seguro es que no, ya lo había dicho, pero bueno, igual hasta acaba ya así y no sé.
Caballar si nos ha dado una sorpresa extra antes de ser despedido, quién sabe. Así que vamos a entrar un segundito, voy a subir el volumen a esto y vamos a probar. Maravilloso login bonus, ¿eh? El mejor login bonus de la historia. ¿Quién decía que los login bonus del Naruto eran malos? ¿Quién? Mirad este login bonus. O sea, mirad este login bonus. Este. Maravilloso. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Lo dudo muchísimo. Y no, obviamente no tenemos 500 perlitas. Era de esperar, pero sí quedan bastantes. Así que, ¿por qué no tirar un multi? 40 perlas, perfecto. Vamos a tirar un multi. Que es que ayer mucha gente me lo ha dicho. Me ha dicho, oye, pero ¿qué hace, tío? Alégrate más por el pay, no sé qué. Que estás como súper rancio. Y es normal, yo de verdad que os prometo que pensaba que no me lo iban a quitar. Pero vamos, que os prometo que estoy muy feliz con el pay. Os prometo que estoy muy feliz con el regalo. Pero vamos, que no era algo esperado ni muchísimo menos. Así que voy a tirar un multi aquí en mi cuenta, bueno, mi cuenta secundaria, mi cuenta terciaria, lo que queráis llamar. Y tenemos un solo doradito. Vamos a tener que esperar hasta el final para abrirlo. Voy a cortar y nos vemos en el dorado, ¿vale? Llegamos casi al dorado, gente. Tenemos aquí una maravillosa Tenten. Y vamos a ver si el último sería un Killer Bee. No sabía ni que estaba en el banner. Pero bueno, sin más, ahora sí que sí, gente. Me despido de este vídeo. De nuevo tendréis uno extra hoy, que esa frase la he dicho 500 veces. Así que nada más, nos vemos en el próximo. Hasta luego.